i'm very excited to be here my name is altagracia gomez and i chair a conglomerate named PEO. i find inspiration to do my work in many different things starting from our co-workers to our communities but we would summarize it in one thing we believe that purpose legitimizes power and in doing so our mission and our ambitions are always aligned and we strive for creating holistic wealth there needs to be two things that every leader in different sectors should have. The first thing is representation. So, a leader should represent your values, your principles, and your goals. And it should be an aspirational thing to think about your leader. And the second thing that every leader should have is administration capability. This means to be able to solve problems, to determine which issues are urgent and which issues are very important, to be able to learn on the spot and to be able to work as a team and be disruptive without being destructive. Please join our next seminar from our series Catalyst of Change, Tuesday, July 18th. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la series Catalizadores de Cambio Mujeres Líderes en la Ciencia de CIMIT. Vamos a escuchar de un líder en el negocio sustentable, a Altagracia Gómez Sierra, presidente del Consejo Promotor de Occidente y presidente del Consejo Directivo de Grupo MINSA. Tenemos interpretación en español, francés e hindi. Pueden seleccionar su idioma de preferencia. En la parte inferior de su pantalla de Zoom, este seminario está transmitido en vivo y lo pueden ver en el canal de YouTube. Lo invitamos a que nos siga en LinkedIn, YouTube y en medios sociales utilizando el hashtag Women in Science. En la pantalla están viendo el código QR que les dará acceso a Slido para presentar. Preguntas y comentarios que se le dirigirán al orador al final de la presentación. También para la sesión de preguntas y respuestas, pueden escribir su pregunta en el chat o levantar su mano. Al final de la conferencia, nuestra oradora especial tendrá una conversación con Itria que dirige el laboratorio de química y calidad de trigo en CIMIT. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Abraham Goberts, director general de CIMIT, para la inauguración de este seminario y para darle la bienvenida a Altagracia Gómez Sierra. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos al segundo webinario de nuestros catalizadores de cambio, la serie de mujeres líderes de la ciencia. Bienvenidos a ustedes en Zoom y en línea, en LinkedIn y en los canales de YouTube. Aproximadamente ahorita tenemos 150 participantes. Esto es nuestra segunda serie de pláticas estilo TED Talk, ya que queremos a más mujeres líderes en las instituciones científicas. Para lograr esta meta necesitamos una mayor representación, necesitamos modelos que equilibren ciencia, negocios, toma de decisiones para ofrecer oportunidades escuchando de sus procesos, sus vidas, aprendizajes, como sabemos, uno no puede ser quien no puede ver. Creemos que los estilos de liderazgo pueden adoptar distintas formas. El día de hoy tengo el honor y el placer de presentar y darle la bienvenida a Altagracia Gómez Sierra, Gómez Sierra, una de las mujeres más de mayor influencia en la región. Ella es la directora del Consejo Promotor de Occidente y se graduó de Derecho con menciones honoríficas en la Escuela Libre de Derecho en México y también ha concluido programas académicos en the Royal Academy de Oxford, donde estudió Derecho Británico. Ha concluido Cursos de finanzas y negociaciones en Harvard Business School. El día de hoy continúa siendo secretaria del Consejo Director de Almed y, y dirige la división de energía de conglomerados. Ha dedicado su carrera a administrar proyectos de inversión en los sectores nuevas y también tiene un programa de televisión semanal, Prospecciones, junto con el secretario estatal de Educación, Alfonso Gómez. Recibe a invitados distinguidos y discuten temas de interés económico para el pueblo de Jalisco. Alta Gracia, muchas gracias por darnos el honor de tu presencia en este seminario. Y de nuevo, gracias a ustedes que nos acompañan en línea. Alta Gracia tiene la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Simit, a Bram y a todas las personas que han hecho esto posible. Espero que me disculpen. Eh, tengo un resfriado, por lo que mi voz se escucha un poco amortiguada y voy a tratar de hablar un poco más despacio ya que me están interpretando en varios idiomas. Por favor, si voy muy rápido, háganmelo saber. Y pues sí, yo dirijo un conglomerado que se especializa en productos y bienes de la canasta básica de México, que son los bienes que determinan la inflación de acuerdo al Banco de México y al gobierno. Básicamente, tenemos la fortuna de participar en negocios estratégicos que no solo tienen relevancia económica o financiera en la, en la región, no solo en México, sino también son relevantes a nivel social, cultural y político. Primero y antes que nada está Minsa que tiene un vínculo muy fuerte a Simit, es el segundo productor de masa de maíz para tortillas. Como ustedes saben, la tortilla es uno de los elementos principales de la dieta de México. Es de donde proviene la fuente de proteína para el sector más pobre de México. Y es un producto muy importante no solo para los mexicanos, sino para la civilización mesoamericana. Tenemos el honor de tener esta empresa por más de 30 años eh, ahora, pero fue fundada por el gobierno más, hace más de 70 años. También estamos involucrados en el transporte público en, desde 2006. Eh, eh, Estamos presentes en la mar única marca de autobuses urbanos y suburbanos de México. Eh, tenemos colaboración con distintos países, Estados Unidos, China y en México nos capacitaban con esta tecnología, traían esta tecnología en... ya que dejaban de utilizarlos y era tecnología en desuso y lo traían. Esta fue la razón por la que desarrollamos el primer autobús en México con gas natural, emite 90% menos de emisiones y ahora es trabajamos con los autobuses eléctricos junto con instituciones de México como el Instituto Politécnico Nacional, el gobierno de Baja California, donde se hicieron los camiones de uso pesado para Long Beach Fort. Y esto también es de Dina. Y tenemos presencia en distintos sectores, la mayor eh, bodega, tenemos plantas automotrices, tenemos tres plantas de termoformado y desarrolladores de bienes raíces. Y yo creo que como mujeres tenemos distintos desafíos y muchas oportunidades. Primero y antes que nada, los sectores en donde participamos no solo están dominados por hombres, sino por hombres de edad mayor. Los sectores como los agronegocios, el transporte público, la industria automotriz, finanzas, bienes raíces, predominantemente tienen la presencia de hombres mayores y estadísticamente no vemos a startups ni gente joven participante. Por supuesto, no son sectores donde las mujeres están teniendo un papel preponderante en el, en el área rural, un porcentaje muy bajo, en finanzas también, en bienes raíces, 20% es donde hay más mujeres. En transporte público ni siquiera la participación de mujeres llega al 8%. Por lo que yo siento que esto es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Lo que nosotros ponemos en la mesa como mujeres que hemos tenido muy buena educación, hemos estado en las mejores escuelas con los mejores compañeros. Yo siento que cuando llegué y llegué, aun cuando este es un negocio familia, familiar, tengo un hermano mayor, tengo 23 primos, la mayoría de ellos son hombres mayores que yo. ¿Y cómo fue que llegué a presidir la compañía? Creo que fueron dos o tres aspectos clave. Primero, creo que entendimos la misión y la ambición de la compañía, que estas van más allá de la ganancia económica. Esto es importante para las compañías que desean dejar un legado, no importa si es una empresa familiar o son corporaciones públicas o corporaciones transnacionales, es importante determinar valores, principios, metas muy pronto y alinearlos junto con las ambiciones financieras y económicas, junto con el impacto social y cultural que queremos tener claro dentro de la empresa también con los colaboradores y con las comunidades. Yo creo que este es un diferenciador en los que las mujeres que están llegando a posiciones de poder deben considerar la segunda característica es la habilidad de resolver problemas como compañía, como organización. Hay que pensar cuál es el valor agregado en productos, en servicios y nuestra contribución a la sociedad. Así que siempre decimos, cuando acudimos a una compañía, cuando iniciamos un proyecto, hay que pensar no solo lo que vamos a ganar, sino también en qué vamos a contribuir por esto. Por eso la habilidad de resolver problemas de una forma eficiente y también de una forma en la que podemos ver el panorama general resolviendo los detalles pequeños necesarios para avanzar, yo creo que este es un valor agregado reconocido en todas las organizaciones. El tercer punto que quiero decir, yo pienso que las mujeres tenemos una ventaja aquí. Normalmente estamos capacitadas para tener más habilidades suaves y las habilidades que más se buscan en compañías y en posiciones de liderazgo no son tanto las habilidades duras, sino las suaves. Y en este sentido, yo pienso que las niñas, desde las mujeres, perdón, desde niñas eh, se nos entrena a ser miembros de equipos, de tener este sentido de comunidad, avanzando sin dejar a nadie atrás. Y yo pienso que esta es un atributo en las mujeres, en las mujeres en... Ciencia es algo que presentamos a la mesa en las comunidades, no sea en el corto plazo o en el largo plazo. Esto finalmente siempre se reconoce. Y yo siempre digo, y me parece que también lo mencioné en el video que les envié la ocasión pasada, en esta época donde tenemos tantas fuerzas en contra, la pandemia, las cadenas de abastecimiento, la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación. Existe un desafío a dos de las estructuras más importantes globalmente. Primero, eh, es la forma en que vemos a la globalización al comienzo de la pandemia. De, de, pensamos que esto nos iba a salvar. Ahora estamos tratando de regionalizar con el near o el friendshoring Y la otra estructura es el capitalismo que no tuvo ningún desafío durante treinta y tantos años, pensamos que los líderes nos fallaron, los líderes políticos con presidentes como el presidente Trump o Bolsonaro en Brasil o en el Reino Unido, lo que sucede en Latinoamérica, pero también lo vimos en el sector de negocios. Tuvimos las acusaciones contra Jeffrey Epstein y otros hombres de negocios y también vimos a los líderes de los sindicatos, un liderazgo que nos ha fallado y conforme ingresamos a esta época de cambio absoluto en los 20 creo que las mujeres tienen una gran posibilidad de ingresar, ingresar a posiciones de liderazgo que antes eran negadas y siempre debemos recordar que debemos aprender a ser disruptivas sin ser destructivas. Debemos aprender a construir avanzando. Y a lo que me refiero con esto es que existe este impulso absoluto para la tecnología, para la innovación. Y lo que a veces no nos percatamos es que la... Innovación proviene de los pequeños negocios que constituyen el 76% de los empleados nuevos y 90% de estas compañías son negocios de fa familias. Cuando pensamos en cambiar una compañía, estamos... Realmente pensando en cambiar a las familias, si queremos darles una oportunidad a las mujeres, hay que empezar también por darles oportunidad a las niñas. Los invito, si tienen niñas en casa, anímelas no solo a que se preparen a tomar papeles de liderazgo, sino que aspiren a tenerlos. Esto lo podemos hacer llenando los zapatos de la representación que cada uno de ustedes hace también en sus áreas particulares y también lo pueden hacer siendo el ejemplo de cómo avanzar, cómo florecer. Yo creo que a pesar de todos los desafíos, realmente ahora tenemos una maravillosa oportunidad en todo el mundo. Para las niñas y las mujeres, particularmente en la ciencia. Ahorita se está dando la mayor transición de la riqueza entre la generación de los baby boomers y los millennials. Los millennials fue la primera generación de niñas y mujeres que crecieron con todo el abanico de derechos, no solo. El social y político, sino el económico. Están listas porque tienen una mentalidad distinta, que sé, porque yo digo que la actitud te hace avanzar más lejos que la aptitud. Y esta diferencia en mentalidad, junto con la educación y la preparación, es lo que verdaderamente hará que cambie el mundo para las niñas y las mujeres y también para los negocios, ya que. Continuaremos buscando ganancia económica en este nuevo formato del capitalismo sin olvidar a nuestras comunidades y a tanta gente que se ha quedado rezagada. Creo que me quedan dos minutos. Entonces quiero concluir diciendo que en esta década tenemos dos oportunidades, tres grandes oportunidades para las mujeres. Primero es consolidar todo lo que ya tenemos. En algunas situaciones donde es más fácil tomar empleos que no han sido llenados, resolver problemas que no han sido resueltos, adquirir habilidades necesarias. El segundo punto es especializarse en habilidades y capacidades que van a ser muy valoradas en los próximos cinco o diez años y el tercer punto es la inclusión cualquier cosa que podamos hacer para la inclusión roles de género raza o la infraestructura llevar la tecnología a las personas que no tienen llevar la educación a las personas que no la tienen la infraestructura, llevarla donde no hay acceso a las comunidades rurales. Esto va a ser muy valioso en los próximos años y yo creo que esta es la mejor forma de avanzar en el mundo, en su negocio y en sus carreras específicas. Avanzar, obviamente, con reditabilidad económica, pero también con reditabilidad social y aquí concluyo, llegué a la marca de los 20 minutos. Muchas gracias, alta gracia por esta presentación, por compartir tus ideas. Antes de pasar a las preguntas que tengo para ti me quiero presentar yo soy y de ahí va soy una mujer en la ciencia de cultivos llevo cuatro años trabajando aquí en CIMIR y estoy muy emocionada por la oportunidad de entrevistarte eres un, el ejemplo real de una mujer en una posición de liderazgo en méxico que sigue siendo un país dominado por hombres como lo indicaste después de Escucharte ahorita en tu presentación y también desde el video que compartimos, mencionaste que las mujeres deben tratar de ser disruptivas sin ser destructivas. Primero, ¿cómo puedes armonizar esto y hacer ambas cosas? ¿Nos puedes dar un ejemplo de algunas acciones disruptivas, no destructivas que tú hayas logrado y que cambiaron. Claro, a lo que me refiero con esto y el ejemplo que tengo es cada ocasión que llega una persona a poder. Eh, puede comenzar con una hoja en blanco. Y esto tiene varios costos a la sociedad, ya que antes de ver los beneficios en cualquier proyecto, ves las pérdidas. Lo único que es certero cuando comienzas un proyecto es lo que estás dispuesto a perder, no lo que vas a ganar. Eh, lo que vas a ganar es eh, contingente a los factores internos y externos. Tomando esto en consideración, cuando estás ahí tocando algo que ya está, puede tener el costo de la pérdida, más no la ganancia. Y es importante no llegar y modificar, eh, pisar el trabajo de los demás, sino llegar, tomarlo, cambiarlo, agregar, complementarlo. Y por ejemplo, como dije, Minsa es una empresa que se fundó en los sesentas por el gobierno de México con la meta de eliminar el hambre en México. produce, para, produce tortillas baratas, básicamente. Obviamente, se requiere menos litros de agua para crear un kilo de tortillas, está adicionada con ácido fólico y otros nutrientes que requieren las mujeres y los niños para crecer. Sin embargo, a las plantas estaban en la ciudad, lo que antes era. Las zonas de fuera de la ciudad ahora ya son parte de las zonas urbanas y cuando realizas la transformación del maíz a masa de praíz hay un subproducto que se llama nejayotl y este subproducto no está en cumplimiento con ninguna norma ambiental en México, no por el uso de agua, ya que tiene muchas partículas sólidas por muchos factores. Tenemos dos o tres opciones para hacer esto. Tenemos el agua que se utiliza en la planta, que no resuelve todo, pero por lo menos das cumplimiento a la norma, una planta tratadora de aguas y no, no te van a penalizar. Y no. Esto no le agrega ningún valor. Es un costo adicional que tienes que transferirlo al consumidor final. Y lo, lo que decidimos hacer fue un proyecto que se llama MinCap. Tenemos laboratorios en Guadalajara. Es una de las plantas en la segunda ciudad más grande de México. Aquí decidimos realizar un proceso distinto de transformación y destilamiento de este subproducto que después se convierte en un ácido furúlico que se puede vender y es uno de los ingredientes principales de vainillina, el sabor de la vainilla. Cuando pruebas un helado de vainilla, no estás comiendo en sí la vainilla, estás... Eh, consumiendo vainillina y también se utiliza para productos de belleza. Este es un ejemplo en donde tomamos algo que no solo era un subproducto, era un subproducto dañino y lo convertimos en un negocio y ahora lo vendemos a Francia. La mayoría de nuestra producción de este ácido se vende a Francia. Estamos en cumplimiento a la norma. Y también resolvimos un problema real para nuestros vecinos. Cuando se construyó la planta no había problema porque no había vecinos. No es que sea dañino a la salud, sino que es muy... Eh, no es muy agradable, tiene un olor desagradable y... Toda su generación es, es, es desagradable. Este es un ejemplo. Otra forma de, de ayudar a crear valor sin destruir es la creación de alianzas. Y esta es una de las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Necesitas colaborar con personas que piensan como tú, pero también con personas que no piensan como tú. Debes extender la mano al gobierno, a las comunidades pequeñas y resolver problemas. Entonces, creamos Vida, una, un proyecto que se presentó en el Foro Económico Mundial hace algunos años. Lo que hicimos estuvimos de acuerdo con tres partes que tenían distintos intereses las productoras pequeñas otras nosotros y otras empresas como Nestlé, Marseca, Bimbo y dijimos les vamos a comprar a ustedes todos los ingredientes que necesitamos para producir les vamos a dar preparación y kits de tecnología para que cumplan con nuestros estándares, los estándares que necesitamos. Al gobierno le decimos, necesitamos infraestructuras, caminos y demás, el, ma el ambiente macroeconómico debe ser el adecuado para que estos pequeños productores florezcan. Y a los pequeños productores necesitamos, ustedes deben de cumplir con su parte del compromiso. Si les damos esto, deben de cumplir vendiéndonos a nosotros en lugar de venderle a otra persona. Y esto generó 40% más de ingreso para miles y miles de familias en México, no solo 4% más de utilidad de margen, disminuyó sus costos por más de 60%. Esta es una forma distinta de hacer algo que agrega valor sin destruir. Ok, ejemplos excelentes, sorprendente las cosas con las que has podido contribuir. Y también, regresando a mejorar una metodología, realizar cambios. Al ser mujer, ¿has tenido problemas para ser escuchada? ¿O alguna vez no te han escuchado por tu género? ¿Has tenido estos problemas? Sí, bueno, yo soy muy ruidosa, es difícil no ponerme atención, pero... Siempre he dicho que primero reconozco mi privilegio. Vengo de una familia bien establecida, muy prestigiosa, y esto me ha abierto varias puertas. Particularmente al inicio, ahorita tengo 31 años, pero llevo dirigiendo. Esta empresa desde que tenía 23 o 24 años y desde que estaba estudiando en la escuela de derecho, ya tenía puestos altos. Y bueno, yo creo que muchas puertas se me han abierto debido a la empresa que represento. Y muchas personas a lo mejor se sorprenderán porque también soy una chica. Muy femenina, siempre parece que traigo aquí una muñeca, soy como muy femenina. Las personas no esperan a una mujer que representa tortillas o el transporte público a que se vea como me veo yo o a que hable como yo hablo, pero siempre he creído que... Lo que piensan las personas cuando te conocen depende de ellos y de sus expectativas, pero lo que piensan de ti cuando te sales de un salón de juntas depende de ti. Y yo creo que aún cuando dejo la, me abrieron la puerta por alguna circunstancia o contexto, creo que yo mantengo las puertas abiertas con la capacidad, el conocimiento de proponer soluciones a un problema. Así que yo no creo que alguna vez no haya sido escuchada por ser mujer, pero sí creo que les he sorprendido por ser mujer. Y creo que quizás... las personas esperan menos pero creo que esto obra más a tu favor cuando puedas generar una sorpresa agradable en las personas dejas una impresión más duradera que cuando se sorprenden porque esperan otras cosas y yo creo que en méxico y en muchos países que nos acompañan en esta conferencia seguimos siendo un país en desarrollo sobre, par, sobre todo las el, el sur de méxico comunidades rurales donde las mujeres enfrentan muchos desafíos sobre todo la seguridad personal yo creo que yo no soy la cara de una víctima entonces no puedo representar eso yo creo que yo soy la cara y siempre lo he dicho yo creo que el siguiente movimiento Me Too es Me Too. Yo puedo dirigir una compañía, puedo decidir, puedo presidir. Las mujeres que ya están en puestos de liderazgo realmente deben presionar para que este sea el siguiente Me Too movement. Eh, por supuesto, también para erradicar la violencia, el abuso, pero para estar en la línea de frente para las niñas que aspiren a ser líderes. Claro, y muchas gracias. Y también vinculado a lo que dijiste, especialmente en México, pero no en todas las zonas del país, la situación es la misma en México como con el dominio del machismo. ¿Has observado en tu país, en tu trabajo, como alguna situación, mejor para la inclusión de mujeres o otros grupos de baja representación o no has visto nada de esto? Mi respuesta es sí y no. ¿Por qué? Yo creo que si te fijas en las estadísticas duras, la respuesta es no. Menos del 10% de las mujeres en el mercado de valores están ahí y las que están ahí es porque están en los consejos de negocios familiares y si ves sector por sector, no solo es un no rotundo, sino que se estima... Algunos dicen que hasta 87 años para llegar a una equidad verdadera en los negocios para hombres y mujeres y otras personas indican que serán... 130 años. Esta es la respuesta del no. Pero también debo decir que el cálculo para calcular a, la, a el, el, cal, el cálculo para vacunar a las personas eran 100 años y no fue así. Entonces, la fuerza que puede cambiar estas estimados, estas estadísticas, es la voluntad. Y esto puede hacer que esto avance más rápido. ¿Qué podemos ver que nos indica que vamos en la dirección correcta? Primero, existe un movimiento organizado, un movimiento feminista en México y hemos ganado batallas importantes. Hemos logrado a nivel constitucional, a nivel legal, que no se genere violencia en la representación del gobierno. Esto puede ser una ventaja muy importante que no debemos desestimar. Hay más niñas que se vuelven inspiración. Tenemos el primer astronauta mexicano, una niña, no un niño. Estamos creando gradualmente, pero con fuerza, modelos a seguir para, para las niñas. La semana pasada estuve en el Senado y me dijeron: ¿Sabes que el 95% de las niñas no pueden men mencionar a una mujer que admiren, pero sí a un hombre? ¿Quién es la mejor mujer de negocios en México? No pueden decir, pero un hombre sí, le dicen Carlos Slim, ¿no? Entonces, existe esta narrativa que requiere cambiarse, presionar para el cambio. Y yo creo que en un país donde el 90% de las compañías son familiares, la única forma de cambiar las compañías es cambiar a las familias. Va a requerir tiempo porque esto es un cambio social y cultural que requiere suceder, pero creo que ya vamos para allá. Gracias. Sí, yo creo que muchas cosas pueden cambiar comenzando con la familia. Estoy de acuerdo. Y lo que dice es que eh, las mujeres no pueden nombrar a una persona que sea su inspiración. ¿Quién es tu inspiración? ¿Tienes alguna persona que te inspiró, que te ha inspirado en tu carrera? Pues tengo muchos. Yo soy, me llamo Altagracia debido a mi abuela. Mi abuelo murió en edad joven a los 40 años y ella se quedó con 8, 7. Siete hijos y hijas y uno que venía en camino. Y realmente ella ha sido un gran ejemplo de superación personal y colectiva. Pero también he tenido muchos ejemplos. Mi mentor principal fue mi papá. Él me acogió cuando yo era muy joven, tenía 13 años. Empecé a trabajar con él desde... Entonces, y es mi gran orgullo, yo comencé parada en los hombros de un gigante. Pero he conocido a muchas mujeres, Dina Díez Barroso, no sé si la conocen, Laura, su hermana. Y hay mujeres en los negocios, en negocios más pequeños que el nuestro, pero tienen impactos inmensos, no solo para las, sus comunidades, sino para otras mujeres. Sofía Perengaste, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y yo creo que tenemos muy buenos ejemplos de México en, en el mundo. Jane Freider es una gran amiga mía. Fue la primera mujer a cargo de un banco internacional. Y no tenemos una amistad que ha crecido, sino también una relación de negocio y mentorías. O sea que lo que quiero decir, yo soy muy joven, así que mujeres que tienen carreras, trayectorias bien establecidas, por lo menos me duplican la edad. Así que esto, aprender de ellos ha sido una gran oportunidad porque aprendo de las mejoras muy bien y ya se está Llegando el momento de abrir el piso al público, eh, una última pregunta. Ya que mencionas los mentores, ¿pudiste observar si hubo algún cambio cuando creciste y fuiste construyendo tu carrera pro profesional? A lo mejor una falta de apoyo o algún comportamiento específico que tenían tus colegas hacia ti? Bueno, estar en las compañías en las que represento y que soy muy joven para representar es una pendiente muy resbalosa porque tratamos con los acontecimientos sociales, con eventos políticos. Así que cuando disminuyó el... Precio del maíz y esto generó un problema muy grande en Sinaloa. Pues estoy en las noticias: si hay algo, eh, efecto en la inflación, es algo en las noticias con el presidente y demás. Entonces, es una relación muy interesante la que tenemos con el gobierno, donde definitivamente. Hablamos con ellos, establecemos políticas públicas, hay sectores estratégicos para los negocios mexicanos y también, pues, uno tiene su propio interés. Es difícil no imponer tu interés en las políticas públicas y yo siento que este es un equilibrio muy delicado que tengo el honor de estar en esta línea. Y no es que sea difícil, sino es un desafío, ya que para las decisiones de gobierno siempre hay alguien que está de acuerdo y hay otro que de una forma increíble se opone. En ocasiones los banqueros no están de acuerdo en algo u otros colegas si no les gusta a un gobierno en particular no les gusta que tú si sí estés de acuerdo sin embargo la única forma de generar valor para la comunidad y no solo para la compañía es estar ahí estar en las políticas públicas ahí estamos no solo para el maíz o para la tortilla o demás sino para las finanzas las almacenes para el transporte público. Y yo no creo que la actitud haya cambiado. Todos los gobiernos cambian, las personas están de acuerdo o en desacuerdo, eso también cambia, pero yo creo que hemos hecho un gran trabajo seguir en este negocio, mantener la autonomía, mantener esta posición de integridad y postura en cada una de las discusiones públicas que en ocasiones suceden. Y también mantenemos la convicción firme de que debemos continuar con el diálogo a pesar de cualquier fobia que las personas puedan tener hacia un partido. Político, seguimos en la conversación con personas con quienes sí acordamos y con quienes no. Muchas gracias, Altagracia, ha sido un placer entrevistarte. Y ahora le doy la palabra a Isabel, que tiene más preguntas para ti. Muy bien, gracias, gracias de nuevo. Gracias, qué plática tan estimulante. Estamos eh, agradecidos a Itra y Altagracia por su conversación. Ahorita es momento de abrir el piso a las preguntas del público. Podemos dar paso a las preguntas que suban en Slido o las preguntas que escriban en el chat y los invitamos a levantar la mano con el botón de reacciones y de esta forma ustedes van a poder abrir el micrófono y hacer la pregunta. Aquí tenemos a Georgina. Georgina. ¿Puede abrir su micrófono y su cámara también? Hola, buenos días. Gracias, Altagracia. Tengo muchas preguntas para, para usted. Quiero aprovechar este momento, aunque solo voy a hacer una pregunta para que las demás colegas puedan hacer sus preguntas. Me gustaría escuchar algunos ejemplos que usted haya promovido dentro de la industria. Como dijo, la inclusión es muy importante. Entonces, ojalá nos pudiera compartir ejemplos posibles dentro de la industria, que la inclusión sea posible, primero para las mujeres y también para otros grupos. Gracias. sí ya me contesto gracias georgina pues yo creo te voy a dar el ejemplo más importante no para mujeres sino para todos pero beneficia en su mayoría a las mujeres y es la inclusión financiera cuando Pensamos en los sectores en los que yo participo. Claramente podemos ver, sobre todo si eres de México, estás familiarizada con esto. 85% de nuestra economía es informal. Entonces, no lo, eh, con, con esta falta de acceso, también no tenemos acceso a la seguridad social y otro tipo de beneficios. Entonces, las mujeres son quienes se benefician más de la seguridad social y otro tipo de seguridad que voy a mencionar. Así que la forma más sencilla para tener la transición a una sociedad formal, a una economía formal, es tener acceso a opciones financieras, créditos en buenas condiciones. Lo que hemos hecho en Almer. Nos gusta decir que llegamos a donde los bancos no desean o no pueden llegar. Lo que queremos decir es que hemos establecido una forma distinta de otorgar finanzas a agricultores o productores pequeños y medianos. Lo que hicimos, pues son personas que no tienen activos fijos para tener una hipoteca para tener acceso a crédito, pero sí tienen su cosecha y esta cosecha tiene un valor. La mayoría de las cosechas es un commodity, una mora, miel, una nuez, camarón, y trigo, maíz, cualquier. Y lo que hacemos es tomamos este trigo, tomamos este maíz y lo ponemos como promesa y esta ha sido la forma más exitosa para integrar pequeños y medianos agricultores o productores a la economía formal, dándoles acceso a una estructura con un crédito con una estructura razonable para que puedan aguantar este ciclo de los agronegocios sin, sin que se comprometa el capital de trabajo eh, que necesitan. Se, y esto es lo que ha transformado estos productos. Tuvimos el permiso especial del Banco Interamericano de Desarrollo en, 2000, en el año 2000 y esto ha aumentado, esto ha crecido y lo voy a decir en español. En México existe la emisión de 100 mil millones, eh, eh, 100, oh, 180 mil millones que son, estos son en almacenes especiales y mucho de este dinero proviene de almer otra forma de hacer esto es a través de los tres pilares para transformar el sector la movilidad la movilidad urbana las mujeres no pueden pasarse dos horas y media en ir y regresar del trabajo y luego llevar a los niños al doctor o a jugar o alguna otra cosa. Y aún así, encima de todo, pensar si pueden trabajar por su cuenta. Hemos sido promotores de soluciones integrales para la movilidad en México. Esto es algo que gradualmente está cambiando también. Otra movilidad de las áreas rurales a las ciudades se llama movilidad geográfica y también para la migración del sur al norte. Esto, eh, esta migración sucede en todo el mundo, de Latinoamérica, Estados Unidos, de África, Europa, y las mujeres migrantes y las mujeres que se van del campo hacia una ciudad están expuestas a distintos tipos de violencia. Eh, con una probabilidad bastante alta debemos encontrar la forma de poderles retribuir y regresarles la dignidad a sus vidas. hemos tenido distintos acuerdos con la secretaría de gobernación para poder contratar migrantes. esta forma de esta forma les damos Legalidad en México para que tengan acceso a la mayoría de los servicios públicos, pero también eliminar la rotación en las compañías, porque se les da una visa mientras están trabajando para ti o para otro empleador. Esta es una forma de ayudar a los migrantes, pero también a mantener los niveles de rotación bajo ya que si tienes este acuerdo entre los migrantes y el y el gobierno eh, están ahí treinta días y después se van a la frontera de esta forma ayudamos a construir comunidades el otro tipo es la frustración porque les falla su educación y su trabajo eh, la forma en que nacen determina cómo Mueren, en esto nos debemos enfocar, por esto estamos concentrados en los jóvenes. Ahorita en México, la gente que trabaja en los campos tiene de 45 a 50 años en promedio y debemos hacer esto. Que sea atractivo e inclusivo y es a través de la tecnología con las alianzas que podemos crear empresas grandes, comunidades pequeñas y el gobierno y esta es una forma en la que yo creo que podemos incluir a muchas personas. Otras otro aspecto es invertir en la seguridad personal, pública, el estado de derecho, seguridad legal y por supuesto la seguridad social no puede haber un avance en, para las mujeres sin invertir en la seguridad social. Entonces, yo espero que medio pude haber contestado tu pregunta. Sí, Alta Gracia, por supuesto, gracias. Alta Gracia, muchas gracias por tus opiniones y reflexiones. Ahora tenemos una pregunta de la aplicación de Slido. ¿Tienes.? Un, ¿Qué consejo nos puedes eh, dar para ser como tú, una niña muy femenina? Eh, ¿Algún truco que te sirva para que podamos ser así? Pues lo más fácil y lo más difícil es la confianza, ¿verdad? Yo creo que necesitas confiar que lo que tú traes a la mesa es más grande de lo que tomas de ella. Y cuando sabes eso con toda la seguridad y mientras lo consigues, creo que puedes ser tú misma. Cuando yo veo la, la moda en los que tienen startups, unos jeans y camisas de cuadros, y cuando usan trajes se ponen mal la corbata, no se están ahogando. Tú puedes ser tu propio. Modelo, tienes que sentirte cómodo. Yo, si me he visto de rosa, me siento muy, muy cómoda o cualquier otro color, y es lo que elijo para ponerme a las reuniones, a la oficina, a las reuniones con el gobierno. Y yo creo que la sociedad cada vez se está poniendo menos juiciosa, ya sea que traigas el cabello rosa o que uses tatuajes y esto debes usarlo a tu ventaja, pero hay que recordar que la forma para expresar tu creatividad no es en la moda o con elecciones atrevidas en tu vestimenta. Agregas valor siendo pensador crítico y creativo y no importa si estás vestido de negro o si te sientes cómoda utilizando una hijab o lo que sea, lo que importa es cuál es la solución que traes a la mesa y si traes esa solución, usa lo que quieras, siempre con respeto al ambiente, al contexto, hay que ser muy consciente y respetuoso de dónde vas a estar, no hagas sentir incómodos a las demás, pero tampoco te sientas tú incómodo. Yo no creo que sea un tip o un consejo, pero yo creo que las personas deben vestir lo que deseen. Y lo que piensen las personas cuando te conozcan, eso depende de ellos. Pero lo que piensen de ti después de que hayas hablado tú, lo que hayas llegado allá a decir, yo creo que eso va a depender en gran medida de ti. Y alístate para sorprender a los demás. Gracias. Ahora tenemos a Noemí Valencia. Noemí puede hacer su pregunta, puede abrir su micrófono y su cámara. Thank you. Gracias. Thank you, Altagracia. Muchas you, gracias for your presentation. Por tu presentación. Uh, it's very motivating for the women. Es muy motivadora para uh, las mujeres. So I want to ask um, as a mentor Te quiero what would you tell women about mentora, le leadership, leadership and professional growth? Liderazgo y crecimiento profesional. Yo creo que varía bastante. Es difícil dar un consejo general, ya que para dar un consejo necesitas conocer el contexto externo y específicamente el de la mujer que te está preguntando qué puedes hacer por ella en ese momento. En términos generales, debo decir... Y creo que sí lo mencioné ahorita en la conferencia. Apégate a tus responsabilidades de trabajo, sobre todo en esta época de crisis. Existirá más oportunidad de reconocimiento o resurgimiento hacia un nuevo liderazgo. Adquiere habilidades de especialización que van a ser muy, muy valiosas en los próximos dos a cinco años. Y debo decir: a fin de avanzar tu carrera o cualquier cosa en la vida, necesitas saber a dónde vas. Yo comencé esta conferencia diciendo que la razón por la que soy la presidente es porque pude alinear la visión con la ambición de las compañías. Y yo entendí los valores centrales y los principios y las metas, y no solo las de corto y mediano plazo, sino también nuestro legado. Y lo que te contesto a ti y a las mujeres que nos escuchen, hay que mantener en mente nuestro legado, qué queremos dejar, y de veras queremos valer eso, porque cuando tienes una meta muy clara, Habrá distintas formas de llegar a esa meta y la forma de llegar será mantener tu integridad, ser fiel a tus principios y valores. Y la forma en que yo la veo, una vez que tienes una meta clara, esto hace que tu vida sea más sencilla. Eh, yo soy una gran fan porque las personas te dicen no puedes planear en cinco o diez años no sabes qué te va a ofrecer la vida pero tú sí sabes qué quieres de tu vida a pesar de cómo esté el mundo al final del día si quieres cambiar tu plan lo puedes cambiar si quieres cambiar la meta la cambias sin embargo creo que es muy importante trabajar con metas de largo plazo pensar en el legado que quieres dejar y también Pensar en la comunidad. En español tenemos el dicho, y lo voy a decir en español y después lo digo en inglés. Cuando pienses en más, piensa en los demás. Y si haces esto, yo creo que te puedes encontrar una con conexiones importantes que te van a ayudar en buenos tiempos, pero también cuando los momentos no son tan buenos. Y dos, trabajas en tus habilidades de liderazgo, ya que la única forma de convertirte en un líder es trabajar para eso o tener actitudes de liderazgo. Y puedes ser un líder para ti mismo. El liderazgo siempre está vinculado a la comunidad y al trabajo en equipo. Así que yo creo que si aprendemos a crear equipos y trabajar en equipo, este es un salto agigantado que puede tener una mujer para avanzar su carrera y, de nuevo, nunca se olviden delegado. Muchas gracias por gracias. estas reflexiones en esta presentación. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Bran Gobert, director general de CIMIT para cerrar este evento. Gracias, alta gracia. Una hora ya pasó. Muchas gracias a los 200 participantes. Ha sido un seminario de mucha inspiración y el mensaje que me llevo es no debemos esperar los 130 años para que se dé la equidad de género, esto debe ser disruptivo, los invito a todos a que sean esta fuerza de cambio disruptiva y no destructiva. Alta gracia. Gracias nuevamente, los invito al siguiente seminario que es el gran líder, la gran líder y catalizador de cambio. For 22 years now, I have been committed to creating the proper policies and programs in order to facilitate opportunities for girls and for women to be able to grow and to be able to support their families. In my lifetime, I've gone from you know being the only woman in almost every room to being one of many, and there's a very different, there's a very, there's a substantial difference in the character of the conversation when there's a critical mass of women. It doesn't have to be half, but it's got to be more than one or two, and then it, it's a different, more rich conversation, no matter what the topic. In that context, of course, if we're going to set up systems where we might be able to listen to women, then uh, we're, we're creating some sort of, in some cases, some sort of informal network to, to hear women's voices. And therefore, have women in leadership roles, even if those leadership roles are just a uh, uh, basis of communicating with with the people bringing aid. Those leadership roles are critical in order to help rebuild the communities, because they are the women who are going to be not only there during the fighting, but also there afterwards to try to rebuild. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on August 15th.